que ¿qué es lo que pasa, estamos doña? Aquí con eso hace 4 meses y nosotros, vea, yo soy una mujer enferma y tengo que ir al hospital casi todos los días porque me aprieto, el bajo me asfixia. ¿Y qué es lo que ¿verdad? Sale por ahí, por esa cloaca? Ah, por ahí sale de todo, hay sangre, caca, de todo en el mundo, y un bajo que el mundo entero afectado que está. Entonces, si no lo van a arreglar, lo vamos a explotar. ¿Sangre de dónde es esa sangre? Porque allá hay una fábrica de embutidos allá arriba. Okay. ¿Usted cree que allá hay que salir esa sangre de la fábrica? Tiene que salir la fábrica porque... ¿El nombre es suyo, doña? Lo único es... ¿El nombre es suyo? Yo me llamo Juana María Domínguez. Juana, ¿cómo se llama esta comunidad aquí? Esta comunidad aquí le dicen Los Rieles. La calle 20 Los Rieles. ¿De grado? ¿Qué tipo de...? Los olores de esos registros explotados tienen que resolver. Pero si dicen que sale sangre por ahí todas las cosas. Pero seguro hay vaina de pollo y porquería para allá. ¿Tres de aquí? Sí. ¿De dónde que proviene eso? De la Cuaca, seguro hay una pollera que tiene que haber para allá o algo. ¿Cómo es el nombre suyo, amigo? Julio César Domínguez. Gracias. Eso es mi olor que sale de ahí, de esa cuaca. Y esa, muchos mosquitos están saliendo. Y nos están dando muchas enfermedades. Mira, a mí me despacharon hoy por una gripe y me picó un mosquito también. Y me salió hasta un nacido en el mulo, por ese mal olor. Ya es. Okay. ¿Cuál es el nombre tuyo, joven? María Fernanda. Oye, ¿qué le manda a mí? No, eso viene eso. Así como ellos están también cotejando ahí abajo, pero que ellos tienen meses cotejando ahí abajo. Pero que entonces aquí es que tienen la salida de todo. Es por aquí que la tienen. Tú sabes los niños que hay aquí también, que están en Rey. Y uno va allá donde Clemente y nada, va a Corazán. Yo he hecho el recorte como 4 veces allá. ¿Qué le han dicho? No, que hay que hacer el reporte, que ya está hecho el reporte y que ellos lo mandan para arribaje, que es lo que se encarga de eso. Allá en el bar. ¿Cómo llama esto aquí? Los Rieles. ¿Cuál es el nombre suyo, amigo? Felo Domingo. Gracias, Felo. Lo que está pasando es que tienen que venir a reparar esos 2 registros porque son 5 meses que tenemos por ese palo. Uno para poderse comer un chingo de comida tiene que ser con la persiana y la puerta cerrada. Entonces tienen que tomar cartas en el asunto con eso, porque algo tienen que hacer, porque no es justo que uno siga padeciendo de eso, porque hay niños, hay viejos y hay de todo para uno seguir sufriendo con ese bajo. Ok, ¿nombre suyo, dama? María Domínguez. Vea ese registro, ni vienen a repararlo, ni hacen de nada.